¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Eh, los saludamos con el gusto de siempre este jueves 17 de marzo de 2022. Con el gusto, por supuesto, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. En los próximos minutos le platicaremos toda esta situación que, aunque usted no lo crea, lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia podría generar afectaciones para el estado de Chiapas, particularmente en el campo con el uso de los fertilizantes. Va a ver en un ratito a lo que me refiero. También le platicaré las actividades que realiza el sector empresarial en la capital Chiapaneca y en algunos municipios de nuestra entidad. Y por supuesto también otros asuntos que están vinculados con las protestas que habían realizado en las últimas tres semanas de manera intermitente algunos transportistas en la modalidad de volteos aquí en Tuxtla. Lograron un acuerdo con la empresa que coordina los trabajos de la obra pública, particularmente en el paso de desnivel en el lado poniente de la ciudad. Permítame entonces, mire, hacerle esta invitación si usted es amante del fútbol, si usted gusta de ver este tipo de actividades deportivas. La afición cafetalera está haciendo un llamado para el próximo sábado. Cuarto Poder Tu Diario Vivir te regala boletos para el juego de cafetaleros en casa contra Reboceros en la Liga Premier Obtén un pase doble con la compra de un periódico en nuestras oficinas que se ubican en la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte con el hashtag Vamos por el ascenso Chiapas es cafetalero es como se está haciendo esta invitación le digo la invitación es de Cuarto Poder tu diario Vivir que está regalando boletos para el juego en casa de los cafetaleros de Chiapas en contra de Reboceros de la Liga Premier. Ahora sí voy contigo, William Chacones, que nos va a perjudicar, entre otras cosas, lo que sucede en otra parte del mundo, en Ucrania, con Rusia, este conflicto que parece cada día se agudiza más, pero bueno, que va a tener otras repercusiones, una de ellas en el tema del campo Chiapaneco. William, te escucho, buenas tardes. Buenas tardes Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Esta tarde te comento un tema muy importante en materia del campo y es que el alza en el precio internacional del petróleo y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania generó diversos efectos a nivel global, como el alza en el costo de los fertilizantes en virtud de que Rusia es el principal exportador de estos insumos, lo que ha puesto en serias dificultades a productores de pequeña y mediana escala en la entidad. Well Olbein Cruz Macías, ingeniero agrónomo, docente e investigador de ingeniería agroforestal de la Unicach, señaló que al haber restricciones comerciales impuestas por diversos países y estar en conflicto, dejarán de producir y limitar la exportación. El primer efecto a nivel global es el incremento en el costo por la escasez, lo que tendrá un impacto considerable para los productores de pequeña escala, porque ya no podrán absorber el costo que representa estos insumos sobre su producción, que ha alcanzado hasta un 50%. Mencionó que el promedio de producción en Chiapas es de 1.6 toneladas por hectárea en los cultivos básicos, lo que requiere de una importante cantidad de fertilizante para evitar plagas y otros problemas, pero con el costo no todos pueden pagarlo. De continuar el mismo panorama a nivel internacional, sobre todo en Rusia, considerando que México importa el 60% de los fertilizantes que se Usan, estos van a escasear en los próximos meses y los precios incrementarán todavía más. Por lo que los productores estarán obligados a implementar otras alternativas para no verse tan afectados. Cruz Macías comentó que muchos productores recurren exclusivamente al uso de fertilizantes porque buscan resultados rápidos, olvidándose de factores que son muy importantes y que anteriormente se hacían, enfocados a la sustentabilidad de los suelos para el futuro. Dijo que esta técnica de producción está enmarcada por la necesidad de producir más alimentos cada año. Destacó que se debe dar más importancia. Importancia, la necesidad de materia orgánica en los suelos para que no pierdan sus condiciones naturales y con ello su productividad, ya que un centímetro de suelo tarda hasta cien años en regenerarse. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Imagínense, un conflicto que ocurre en otra parte del mundo, pues podría generar repercusiones en nuestra entidad. Permítame cambiar de información. Empresarios adheridos a la CANACO, particularmente. Los representantes de este organismo empresarial buscan crear alianzas en otros municipios del estado de Chiapas. El presidente Antuxla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Hugo Armando Porras Pérez, puntualizó que la gestión a su cargo está buscando el fortalecimiento entre los lazos comerciales con las empresas a fin de avanzar en la construcción del desarrollo económico de la capital y del estado, favoreciendo la productividad del sector empresarial. En este contexto dijo, "Esta iniciativa para generar desarrollo también busca consolidar y crear unidad entre el sector, por lo que Empresario detalló que se logró la conformación de la delegación de la Canaco Servitur en el municipio de Cintalapa. La suma de esta delegación dijo impactará de manera significativa en el organismo ya que abonará a la creación de más y mejores proyectos a futuro, en temas que se relacionan con el comercio, el servicio y el turismo en el estado de Chiapas, además de que irán sumando a los 54 municipios que corresponden a la Cámara para validar y consolidar más delegaciones, donde el objetivo sea velar por los intereses del sector. Y buscar la excelencia empresarial para contribuir al desarrollo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Voy ahora con mi compañero Daniel García para que nos cuente de un tema que es sumamente importante, pero pocas veces le ponemos atención. Me refiero al tema de la alimentación. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Cuarto Poder para todas las etapas de la vida. Con atención presencial o en línea, la Clínica de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, brinda su extensión de servicios nutricionales no solo a la comunidad estudiantil, también al público en general y de forma completa, totalmente gratuita. La coordinadora de la maestría en Nutrición y Alimentación Sustentable, Erika Judith López Úñiga, invitó a los servicios de orientación nutricional y valor del estado de nutricio. Destacó que las cuales pueden ser individuales o colectivos, pues, si alguna escuela quiere valorar a sus alumnos. O, una institución requiere valorar a sus trabajadores, pues se les brinda esta orientación. La especialista en nutrición detalló que a partir de la pandemia se han implementado servicios en línea, los cuales siguen disponibles. Sin embargo, desde hace un mes se comenzó a dar la atención presencial, siguiendo todos los cuidados sanitarios marcados por la ley, en un horario de atención de 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en donde se atienden a todas las etapas de la vida, desde primera infancia hasta adultos mayores y mujeres embarazadas. Para este grupo poblacional, explicó que se cuenta con un lactario en las instalaciones, un espacio tranquilo donde las madres pueden proporcionar la leche humana y dijo que esta práctica pues, como nutriólogos responsables, la están fomentando. También se dan valoraciones del estado de nutrición y atención a deportistas que están iniciando o hasta los que están en un alto rendimiento y a toda la población que tiene alguna patología relacionada con la nutrición, como diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de riñón o hígado. Y recalcó que están en toda la disposición de apoyar a toda la población. Para ello es necesario hacer una cita con la maestra Hilda del Carmen García al teléfono 961-177-1814 o al teléfono de la clínica directamente 961 61 40 con la extensión 4269. Es de recalcar que las clínicas cuentan con aparatos de nueva tecnología en medición de la condición de salud. Y pues bueno, este Adolfo, este es el reporte y hay que aprovechar este servicio. Es completamente gratuito. Buena tarde. Gracias Daniel por esta información. Mire, el sector transportista, particularmente los volteos que venían realizando movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez en las últimas semanas, pues ya llegaron a un acuerdo con la empresa que tiene a cargo el proyecto de la obra pública en la construcción del paso desnivel. Usted sabe que le veníamos platicando la inconformidad que tenía este sector porque bueno no los habían tomado en cuenta y decían ellos que se estaba considerando a otros eh, camiones que inclusive estaban en la parte informal a lo que ellos llaman el coyotaje. Por fin hubo un acuerdo y por lo menos este sector ya parece que no se va a manifestar en la capital chiapaneca. Después de que realizaron varias protestas intermitentes a lo largo de tres semanas en Tuxtla Gutiérrez, integrantes de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas en la modalidad de volteos establecieron acuerdos con la empresa que tiene a cargo la obra de construcción del paso Desnivel y los camiones de la organización se incorporarán a las labores de acarreo de materiales. Mario Alberto Bustamante Mendoza, presidente en Chiapas de esta organización, recordó que la molestia del sector estaba enfocada en que los trabajos locales estaban realizando otras unidades a un precio muy bajo y ellos se quedaron fuera de la parte laboral, aun y cuando es un sector legalmente establecido, después de que intervinieron las autoridades, dijo se hizo el compromiso mediante la firma de un contrato y los volteos de la organización Alianza comenzaron a trabajar en la obra desde prácticamente este jueves. Lo importante destacó es que se negociaron los precios justos para los transportistas que pagan los impuestos. Mira, aproximadamente ahorita la empresa el día de hoy nos pidió 20 camiones. 20 camiones. Sí. Y va a ser gradual. ¿Gradual? El, a partir del lunes nos va a pedir otra otra cantidad de camiones hasta que llegue a lo que él pretende, ¿no? Claro. Bustamante Mendoza reconoció la intervención que tuvieron las instituciones y con estos acuerdos se descarta que puedan realizarse nuevas movilizaciones. Lo que harán ahora es trabajar para que el proyecto se entregue en tiempo y forma. Para iniciar dijo, comenzaron 20 camiones y el acarreo aumentará de forma gradual en la siguiente semana, con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján Reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. ¿Qué están haciendo los bomberos en Tuxla Gutiérrez? Bueno, entre otras cosas, realizando actividades de capacitación por el tema de los incendios. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte que el heroico cuerpo de bomberos de Tuxla Gutiérrez ha estado realizando capacitaciones a los municipios. En esta ocasión, en la semana pasada, realizaron un curso de capacitación a personal de protección civil, policía municipal y ayudantía del el municipio de Montecristo de Guerrero, esto con el objetivo pues, de ampliar el conocimiento de este personal y como decía el comandante coordinador operativo de Tuxtla Gutiérrez, Eloy Cruz Llaven, pues no se puede que las estaciones de Tuxtla brinden servicio en todos los municipios y sobre todo con la distancia, por lo cual bueno, pues comparten conocimientos de capacitaciones en primeros auxilios, en manejo del fuego, en combate al fuego y en algunos casos incluso eh, en técnicas especiales para controlar el posible eh, incendio con un cilindro de gas. Por lo cual bueno, pues lo único que comenta que es necesario si algún municipio del estado de Chiapas está interesado en recibir este tipo de cursos por parte del heroico cuerpo de bomberos de Tuxtla Gutiérrez es dirigir un oficio a la estación central a la de la quinta norte pues y ahí especificar lo que se requiere lo único que solicitan ellos es el apoyo en todo caso en alimentación y hospedaje si así eh, pues es necesario y nada más ellos llevan el equipamiento solo solicitan algunos equipos como en este caso se solicitó el cilindro de gas para poder capacitar al personal de día y todo lo demás ellos lo llevan para Poder eh, compartir estos conocimientos. Por el momento, pues esta es la información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Le cuento esto que se está haciendo desde el Senado de la República. Viendo, por supuesto, las imágenes, le voy a ampliar la información. Mire, Eduardo Ramírez, senador por Chiapas, eh, senador por Chiapas, anunció en sus redes sociales que se ha logrado concretar la realización de una nueva edición de la Expo Chiapas Jaguar. En esta ocasión para llevarse a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, imagínense allá en Estados Unidos de Norteamérica. En dicho mensaje invitó a los chiapanecos que quieran sumarse en esta nueva cruzada por mostrar las bellezas de Chiapas a estar atentos a la convocatoria que habrá de emitir en las próximas fechas, en las que se va a determinar qué elementos deberían contar las personas que quieran participar en esta expo internacional. Adelantó que para participar los interesados deben cumplir primero los requisitos legales para poder ingresar a Estados Unidos, agregando que se espera presentar al público también internacional las bellezas de Chiapas. Dice que se llevará gastronomía, antojitos propios de nuestro estado y de las diferentes regiones que lo componen, van a llevar las bebidas espirituosas como el posh. El comitéco, la música, como la marimba, ¿no? Usted sabe que hay gran talento aquí en el Estado, también en cuanto a artesanía. Se refiere, es lo que dijo el senador Chiapaneco. Permítame ahora ir con mi compañero Jesús Ortega para que nos cuente un poco cómo están las actividades deportivas. Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Adolfo Augusto Luarte, de TV Cuarto Poder. Pues bueno, ya se completan hoy. Lo que son los eh, cuartos de final de la CONCA Champions con la participación de León. Pero anoche, pues se eh, pasan los equipos mexicanos. El conjunto del Cruz Azul fue a empatar a Canadá contra el Montreal a un gol. Se lleva la eliminatoria por dos goles a uno. Uriel Antuna marcó el gol del conjunto Cementero. Mientras que del lado del Montreal lo hizo Rudy Camacho, el equipo de Cruz Azul parecía que pues se complicaba mucho el encuentro sobre el final pero logró llevarse la victoria y el boleto a la siguiente ronda. Y bueno, en un triunfo épico, el conjunto de los Pumas venció 3-0 en el juego de vuelta al New England Revolution. El partido pues pintaba muy complicado porque perdió 3-0 en el juego de ida. Sin embargo, abrió pronto el marcador, gol de Juan Dineno en el primer tiempo y en el segundo tiempo también arrancando nuevamente Dineno, anota el 2-0. Eh, al final de cuentas el conjunto de la Máquina logra empatar con un gol de Sebastián Saucedo 3 a 3 se van a penales y en esta instancia pues eh, el portero Talavera muestra la experiencia que tiene y el conjunto de Pumas termina imponiéndose al equipo del New England Revolution de esta forma pues la semifinal ya está dicha entre la Máquina y los Pumas va a ser una semifinal Mexicana en este torneo de la Conca Champions. Y como te mencionaba, ya para hoy se cierra esta fase de cuarto de final con el partido de vuelta entre el León y el Seattle Saunders. Como recordamos, pues en el juego de ida el Saunders se impuso por goleada de 3 a 0 La vuelta es hoy 6.30 de la tarde en México en el estadio No Cam, que va a registrar un lleno. El eh, conjunto Esmeralda hizo una promoción de dos por uno para que la gente llenara el estadio y se sintiera el apoyo de la afición para buscar esta remontada que se ve muy difícil, pero si ya lo hizo Pumas, ¿por qué no pensar que también el León podría conseguirlo? Hay que mencionar que ya está el otro semifinalista de esta llave, que es el equipo de Nueva York de la MLS, que eliminó al Comunicaciones de Guatemala, así que bueno, el equipo que avance de esta serie se enfrentará contra el New York. Y rápidamente te menciono en temas de la tercera división profesional, hoy concluye la jornada número 17 del grupo 2 donde están los equipos de Chiapas con la participación de los araguatos de Palenque visitando al Atlético Ixtepec, este juego que se había aplazado, se va a disputar hoy el, a las 3 en el estadio municipal Juchiteco y ya de una vez te adelanto que la jornada 18 pues, se pone en marcha ya el día de mañana con la presentación del super líder del grupo 2 Lechuza de la Universidad Pablo Guardado Chávez Recibiendo en el Estadio Fior de Sospó al conjunto de Antequera Antequerefes. Este partido viernes 3 de la tarde, Lechuzas contra el conjunto de Antequera. Vamos a decir, referenda a Lechuzas esa calidad de super líder. Además, para esta jornada, el Deportivo Pro Food Soccer estará pues también recibiendo... Al conjunto de los Saraguatos de Palenque, Azul Lagunas jugará contra Dragones FS de Oaxaca, la Universidad del Sureste en Comitamba recibirá a los Alebrijes y el Centro de Formación Chiapas Fútbol estará visitando el conjunto de Milenarios. Es la información en deporte, regreso contigo el estudio. Gracias Jesús por esta información, le comento esto de Cafetaleros nuevamente, justo para reforzar lo que dice mi compañero Jesús Ortega en relación pues, al duelo que eh, tendrá. ¿No? Y hablamos de fútbol profesional, por supuesto, es una invitación si usted es amante del fútbol profesional, de esta actividad, del fútbol, que es uno de los deportes que mayor atención genera en, eh, por lo menos, nuestro público local. La afición cafetalera eh, dice, nos vemos el sábado. Cuarto poder tu diario Vivir está regalando boletos para el juego en casa de los cafetaleros de Chiapas contra reboceros de la Liga Premier. ¿Cuál es la dinámica? Muy fácil. Mire, obtén un pase doble con la compra de un periódico en nuestras oficinas de la tercera poniente entre la Avenida Central y Primera Norte. Con el hashtag Vamos por el Ascenso y Chiapas es cafetalero, es como se está promocionando que la gente acuda al estadio. Vamos ahora con mi compañero Dargo y Mendoza en los temas que tienen que ver con la cultura. Rigoberto Gómez Santís y sus búsquedas. Las piezas de arte del artista plástico Rigoberto Gómez Santís se expondrán este sábado en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás como parte de la muestra Búsquedas desde el Color. Ante ello, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas invita a la población en general a asistir a esta muestra que será inaugurada este 19 de marzo a las 17 horas. Al respecto, Rigoberto Gómez dijo que las piezas presentadas muestran las diferentes temáticas y exploraciones, tanto en la técnica como en el concepto que ha venido realizando en los últimos meses. Expresó que en el caso de esta exhibición no hay un eje central que define una temática, sino que son varios los temas que expone, ya que Poyo va de acuerdo con su pasión por la pintura. A mí me gusta mucho este mundo de la pintura, por lo que durante mis procesos creativos voy haciendo diversas pruebas y ensayos desde la técnica, el color y la textura. Por eso tengo obras diferentes en cuanto al tratamiento técnico, la imagen o el concepto, expresó el artista. En ese sentido adelantó que varias de sus colecciones que estarán presentes en esta muestra son obras que integran su serie Mujeres que exhibió en el museo nabolón o sus piezas inspiradas en la reserva ecológica de Moxby Kill, así como una serie experimental que surgió a partir de su experiencia y su experimentación. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Gracias Darwin por esta información. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerdo mañana en punto de las 8 de la mañana.